nuestro siguiente programa. Entrevista CDNN 23 con Brito Suárez García. CDNN 23. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este programa de entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en Canal 99 y nuestra repetidora Canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Agradecemos a los que nos están viendo a través de Ticavisión allá en Costa Rica. Y nos acompaña aquí en estudio el embajador Bosco Matamor Huck en su calidad de analista político. Gracias, don Bosco, de estar aquí con nosotros. Gracias por tu invitación, Plinio. Es un gusto estar aquí en el canal. Y vine además en medio de la amenaza de una tormenta que se está discerniendo, pero que por el momento todavía es solo una amenaza. Estaba tronando cuando estamos en vivo y directo aquí, lo que nos están viendo en reprise, está una tronadera, como dicen, trueno y relámpago, ¿verdad? De hace una hora exactamente. Sí. Pero no se ha manifestado la lluvia. Ojalá que no sean tormentas mayores. Porque escuché ahora un ambientalista diciendo que se pronosticaban antes de finalizar noviembre unas dos lluvias muy fuertes de gran cantidad de agua, y que así como ha estado podrían provocar muchas inundaciones en diferentes partes del país. Así que hay que estar, como dicen, atento a eso, que no... y vamos a un día que es un día crucial en Nicaragua para los que andan buscando legitimidad, para los que andan buscando legalidad, o para los que quieren que se tropiecen en eso, que es las elecciones. Y con lluvia es más difícil que la gente, particularmente en el interior del país, pueda
llegar hasta los centros de votación y a las urnas. Esperamos que no llueva en estos días para que se dé eso también de mejor manera, don Bosco. ¿Verdad? Bueno, yo creo que Nicaragua necesita una profunda reflexión y parece que no solo en Nicaragua, sino en otros países del continente también se están buscando fórmulas y caminos para encontrar soluciones. Esta es una etapa bien importante, creo yo, en el sistema interamericano por el papel que está jugando la OEA como una organización regional. Tenemos también en ese contexto las elecciones aquí en Nicaragua el 6 de noviembre y las elecciones en los Estados Unidos el 8 de noviembre. Y se está hablando de que ha iniciado un diálogo en Venezuela entre el gobierno venezolano y la Mesa de Unidad Democrática, en donde uno de los temas que ya se están señalando es un cronograma de elecciones que se van a efectuar o que se deben de efectuar en ese país. Así que creo yo que estamos de frente a temas apasionantes, ¿verdad?, que requieren ponderación, que requieren inteligencia política y también, creo yo, una dosis de paciencia. Ahora, me voy al tema de lo que mencionó inicialmente. La Organización de Estados Americanos como órgano hemisférico, que muchas veces ha sido atacado de falta de legitimidad porque los norteamericanos podrían dominar sus acciones, en este momento, quizás con Almagro, particularmente el secretario general, que en algún momento fue acusado como de blandengue, ¿verdad? Ahora muchos le están reconociendo su papel de liderazgo de ese organismo regional. ¿Esto tiene que ver con algunos cambios que se están dando dentro del mismo, de la misma Organización de Estados Americanos por la composición o por los actores mismos que están participando en estos conflictos nacionales? No, yo diría que el secretario Almagro, y lo he manifestado en varias ocasiones, se ha atenido a las normas constitutivas de la organización y a las facultades que esas disposiciones le otorgan al secretario general y la enorme responsabilidad que él tiene como gestor de esa organización en cuanto a su categoría de secretario general. Lo mismo esperamos en ese contexto de cómo se debe de mover el secretario general de las Naciones Unidas, pero ahí hay una diferencia. El órgano soberano de la OEA es el consejo de los miembros, el consejo permanente de la organización, y en las Naciones Unidas hay un órgano superior que es el Consejo de Seguridad de la, y los 5 miembros permanentes que tienen derecho de veto. Yo diría que el secretario Almagro, primero debemos de ver un poco el perfil biográfico, él fue embajador en varios países importante, él fue ministro de Relaciones de Uruguay bajo el gobierno del presidente José Mujica, un ex tupamaro, y que dio un ejemplo de democracia en Uruguay, cómo se administra el poder. Él estuvo, su mandato presidencial lo cumplió y después se fue a su chacra, como dicen los uruguayos, ¿verdad? Se ha retirado y no ha cambiado carro, su pequeño Volkswagen. Es decir, es un símbolo de que creo yo que podría servir de mucho en América Latina, porque uno de los grandes temas que tiene pendiente nuestra región es la falta de transparencia, es decir, la crisis por la falta de responsabilidad de los funcionarios públicos. Y por otro lado, el secretario Almagro, creo yo, que resucitó en gran parte la OEA. Por supuesto, ha habido mucha retórica cuando dicen que los Estados Unidos se ha hecho la voluntad de ese país históricamente, pero yo creo que esa es una interpretación estática de lo que es la historia de la organización, primero. Por otro lado, hemos visto
que un periodo de tiempo la Venezuela de Hugo Chávez tenía un poder prácticamente de casi mayoritario dentro de la organización y que muchas de las iniciativas que tomaban lo mismo de Estados Unidos y otros países no iban adelante por esa oposición. Pero ahora la correlación internacional indiscutiblemente ha cambiado, pero no olvidemos que en la OEA cada país cuenta por un voto, número uno, pero que en los organismos internacionales la práctica, en términos generales, es las decisiones en base a mecanismos de consenso. Aunque muchas veces existe una mayoría, para el mismo reforzamiento de la institución las decisiones se toman en base a consenso. Y yo creo que le debemos de hacer un monumento a Almagro en términos simbólicos, porque me parece que uno de los peores adversarios que ha tenido esa organización fue el señor Insulza, y que curiosamente ya nadie lo recuerda. No sé si has notado eso. Es decir, él ha entrado en las páginas... El chairman. Sí, exacto, en las páginas del olvido, y parece que nadie lo quiere sacar de ahí. Ahora, volviendo al tema de la Organización de Estados Americanos, en la retórica política muchos dicen que cuando más se menciona que no se va a hacer algo, están más cerca de hacerlo, ¿verdad? Entonces los que leen al revés de los temas políticos, cuando oían a Daniel Ortega de que no quería observación electoral de la OEA particularmente, ¿verdad? Pues entonces dijeron, ¿será que quiere observación electoral? Luego aparece un mecanismo en el cual, tras las quejas de algunos miembros de organizaciones disidentes del sandinismo, como el MRS, y de algunos miembros de esa oposición desplazada, porque no se pudo arreglar dentro del PLI, tras que le quitaron la representación legal a Eduardo Montalegre, y pues se fueron a ponerles quejas, y esas quejas se convierten como en la base para que ellos hagan un informe, a, como dicen, una rendición de cuentas en Nicaragua, que si lo que les están diciendo es correcto o no. Eso es lo que abre esta negociación con la OEA. ¿Lo ve de otra manera usted, don Bosco? Bueno, yo creo que hay algunos matices diferentes. Primero, yo no creo que el MRS o el PLI de Eduardo Montalegre, otra organización de esta naturaleza, tengan la suficiente capacidad como para decir que un organismo regional como es la OEA va a tomar una acción o una iniciativa basada en los informes que los representantes de estas organizaciones le puedan haber presentado. Recordemos que la OEA tiene una representación permanente en cada uno de los países de la organización y que ellos recogen los datos, los hechos y sacan y presentan sus informes. La razón por la cual creo yo que la OEA toma esta iniciativa es porque aquí ha habido una sumatoria de diferentes acciones que tomó el gobierno y que desde mi punto de vista fueron errores de cálculo político que a mí inclusive me han sorprendido porque las considero elementales realmente, carentes de sofisticación política y que han llevado al país a una situación mucho más compleja. Para mí fue sorprendente, por ejemplo, que por el hecho de que el secretario Almagro pidiera la implementación del referéndum revocatorio en Venezuela, el representante de Nicaragua pidiera la renuncia del secretario de la OEA. ¿Y qué hemos visto? Lo que tú dices, las paradojas de las acciones políticas. El gobierno de Nicaragua solicita un diálogo con la Organización de Estados Americanos, es decir, con la OEA, por una parte, y por otra parte, aquí va a venir el secretario Almagro a conversar con el gobierno, representantes de organizaciones políticas, no solamente aquellas que van a participar en este proceso, sino aquellas que fueron excluidas. Es decir, ¿por qué? Porque Nicaragua necesita trascender esos límites que se creó artificiosamente por maniobras políticas.
para darle un elemento de estabilidad al país. Y algo bien importante, creo, Plinio, que detrás de este escenario está algo que en las mesas, en las conversaciones, entre los diálogos de todos, se está barajando. No solamente el diálogo con la OEA, por una parte, al cual se le están dando varias interpretaciones. Unos dicen que es para neutralizar la dinámica del NICAAC. Otros dicen que es para iniciar un proceso de apertura que lo necesita este país después del 6 de noviembre. Pero que de fondo, en este escenario, ahí está el NICAAC y que no es con ese diálogo que se va a terminar esa dinámica política que tiene esa legislación en el Congreso norteamericano. Así que tenemos dos actores bien importantes. Por una parte, Almagro, secretario general de la OEA, que está ateniéndose y siguiendo rigurosamente dos cosas. Nicaragua es miembro constitutivo de esa organización, ha suscrito la Carta Democrática de la OEA y eso es, digamos, el marco jurídico y filosófico que orienta la acción de Almagro. Y por otra parte, tenemos aquí paralelamente el NICAAC. ¿Qué va a pasar con el NICAAC? Y eso no depende de la OEA, depende estrictamente de la decisión que tomen los miembros del Congreso norteamericano. Así oí a la congresista Ileana Ross, ¿verdad? Diciendo de que ella iba a empujar la ley NICAAC, que afectaría algunos fondos para Nicaragua, independientemente de lo que ocurra con la OEA. Ella lo ha dicho, lo ha jurado, lo tiene como bandera y lo va a llevar en todo momento. Pero el gobierno americano, el Departamento de Estado, más bien saludó y vio con buenos ojos el tema de el inicio de esas pláticas vía la Organización de Estados Americanos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el análisis de esos entornos, ¿cómo lo vería usted? ¿Qué es lo que pudiera ser lo que la ciudadanía debería esperar para, como dicen, para todos los sabores y para todos los participantes? ¿Quiénes quisieran que pudieran estar participando en ello? Porque de pronto, ahorita vi uno de esos contramatch en política, ¿eh? Vienen invitadas a la delegación exactamente en los días de las elecciones. Se atreve a decir Almagro que no vienen a ver las elecciones, que vienen a hacer solo conversación. Entonces uno dice aquello, y ahí me está invitando a la fiesta, pero no puedo bailar. ¿Verdad? O vengo sordo, mudo y ciego. ¿Verdad? Entonces esas contradicciones que se comienzan a dar de cara a estas posibles pláticas, conversaciones, y a esa contradicción, por lo menos entre el Congreso actual, ¿verdad?, y la representante Ileana Ross y el Departamento de Estado, que le manda a decir, pues nosotros vemos con buenos ojos que comiencen a platicar. Hay esos entuertos. Vamos a los mensajes, regresamos con nuestro invitado Bosco Matamoros. El corazón del cielo late por las victorias. El sol alumbra las nuevas victorias ganadas. La victoria feliz del futuro. Gloria, victoria, trabajo. Adelante, siempre adelante. Que se cumpla lo prometido en los destinos terrenos. Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria. Tendiendo sus alas enormes al viento, los cóndores llegan. Llega la victoria. El corazón del cielo late por las victorias. El sol alumbra las nuevas victorias. Tiempos de victorias de la mano de Dios. Tiempos de victorias para la gloria de Dios. Amor a Nicaragua, siempre más allá. Adelante con Daniel. Noviembre victorioso. Dos y victorias de la mano de Dios. Juntos seguiremos adelante. Consolidarse como una empresa con 150 años de trayectoria a nivel mundial es todo un reto. Nestlé lo ha logrado. Movistar, como aliado tecnológico, le ha facilitado servicios a Nestlé con el objetivo de simplificar sus procesos. Alejandro Pereira, gerente general de Nestlé, nos contará un poco más.
Perdemos mucho contacto con Movistar en lo que hace a entender qué pasa con Movistar en tema de tecnología, mientras la tecnología va avanzando y cambia bastante rápido. Hemos implementado el año pasado un proyecto que se llama Visicom, que es un proyecto en el cual cada uno de la gente que trabaja en la calle, que son los vendedores, cuentan con una tablet, donde ellos registran ahí los pedidos online en el momento que lo están ingresando con los clientes. Realmente estamos muy contentos, muy conformes con el servicio, tanto en equipos como en la parte de comunicación de voz y de datos. Movistar, con soluciones tecnológicas que hacen crecer tu empresa. Tú podrías conocer a uno de los mejores jugadores de Europa y compartir con todo el equipo Atlético de Madrid. Sé su invitado VIP junto a un acompañante en el derbi madrileño. Hazte fotos, camina en la cancha y disfruta el espectáculo en el palco presidencial. Apoya a que miles de niños tengan educación de calidad. Hola, soy Coque. Hola, soy Fernando Torres. Soy Antoine Griezmann. Te invito a ti y a un acompañante como VIP a ver el derbi madrileño. Una república para todos. Me comprometo a promover los bachilleratos técnicos y hacer realidad la ley del primer empleo. Salgan a votar en la casilla 4, a votar por el Partido Conservador. Un partido influyente, un partido que quiere una república para todos. En esta elección está en juego el futuro económico de nuestras familias. El Partido Conservador, amigo de los Estados Unidos, con una república para todos, asegura la ayuda, los préstamos y la inversión para nuestro país. El conteo rápido garantizará que se respete la voluntad popular. El voto es secreto. Casilla 4, bandera verde del PC. Tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad. Manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifica las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia 125 o 135. Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Informado, enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamos de su programa de entrevista conversando con Bosco Matamoros Hugo en su calidad de analista político, ex embajador de Nicaragua. En el tema este de la OEA, ¿verdad? Yo le decía, y en el tema del posible plática que se derive, de acuerdo a por lo menos a las intenciones que se han visto en las diferentes cartas que se han hecho públicas, ¿verdad? Aunque todavía no muchos o por lo menos solamente los staff necesarios conocen el informe que envió la OEA a Nicaragua para que le respondiera. Todo el mundo especulaba que le dicen todo lo que puedan pedirle según el color político del que está opinando. Pero una de las cosas es, ¿cuál es ese diálogo, plática posible que se podría esperar o que podrían estar esperando los sectores opositores de parte del gobierno? ¿Cómo armarlo? Y digo esto porque llegamos a un proceso electoral este próximo domingo en que hay fuerzas políticas legalmente constituidas participando en un proceso electoral. Mientras hay unas que fueron desplazadas y que consideran que ilegalmente les quitaron la personalidad jurídica a uno y en el caso del otro la representación jurídica,
y también quieren participar, ¿verdad?, en un posible diálogo posterior. Ya el tema aquel de que si se suspendían estas elecciones, que si no valían, yo creo que ya hoy ya pasó, ¿verdad? Ahora será verse los resultados y ver qué grado de legitimidad podrán tener, como decía nuestro buen amigo el embajador Cruz, ¿verdad?, de a ver cómo fue la liturgia, pues, y a ver si no se derramó vino, a ver si dio hostias para todos y a ver si realmente la iglesia se llenó, ¿verdad?, de feligreses que vayan a compartir esa liturgia. Después de eso es que se va a poder evaluar, pero ya eso no va a cambiar. Pero posterior a eso, los que no participaron del proceso electoral, ¿qué cree usted que podrían estar queriendo para sentir que Nicaragua realmente inició un grupo de plática? Pese a eso, he escuchado a algunos que han andado en el interior del país, incluso un buen amigo, Eliseo Núñez, que me preocupó ahí tuiteando como que está al borde del caos, no sé si él o el país, pero hablando pues de que él no quisiera que esto se resolviera con caos, y entonces algunos andan como manoseando los temas de violencia que no son correctas para Nicaragua. Su comentario, embajador, sobre... Bueno, primero tú hiciste una observación en relación al pronunciamiento del Departamento de Estado y quisiera referirme a eso para comenzar. En los Estados Unidos hay una separación de poderes bien definida y en donde se observa rigurosamente. Y ninguna persona, creo yo, ni ninguna institución va a estar contraria a las posibilidades del desarrollo de un diálogo. Eso es parte de los procesos políticos, es parte de lo que es el ejercicio de la diplomacia. Por otro lado, el Congreso de los Estados Unidos identificó, en base a los informes que recibieron aquí de su representación diplomática, a las informaciones que ellos recogen directamente de los medios de comunicación de Nicaragua, una serie de factores que violaban dos cosas: las disposiciones de la Carta Democrática de la OEA, del sistema interamericano, por una parte, y por otra parte, disposiciones que también violentaban lo que es las normas constitucionales de Nicaragua. De ahí, por ese motivo, tuve los comentarios que hace Ileana Ross, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se mira que sin esa presión, por una parte, y sin la acción, por otra parte, que está haciendo la OEA, no van a haber resultados en donde se respeten esas condiciones aquí en Nicaragua. Aquí hay algo bien importante que tú estás mencionando, y es el hecho de que, como decía nuestro amigo Arturo Cruz, la liturgia, yo le llamo el ritual, es decir, la magia, casi secreto, es decir, esa especie de ocultismo que es el misterio del proceso democrático. La OEA no viene aquí a observar este proceso. ¿Por qué? Porque no existen las condiciones, lo dijo claramente el secretario Almagro, y a 3-4 días antes, mucho menos. Esto era un proceso que debía de haberse iniciado hace 6 meses y en donde no se debería de haber excluido ninguno de los actores políticos. Porque yo creo, en términos generales, Plinio, que Daniel Ortega, en un proceso electoral donde estaban todos los actores políticos, con observación nacional e internacional, probablemente ganaba unas elecciones aquí en Nicaragua. Las elecciones, y esas elecciones tenían todas las características de legitimidad bajo esas condiciones. Lo que sí estoy yo totalmente convencido es que el Frente Sandinista no tiene una representación, no tiene una intención de voto para que se le adjudicaran 60 o 70 diputados. A lo máximo yo considero que el Frente Sandinista tiene una intención de voto que va entre el 40 y el 45%. Lo que sí yo considero, por otro lado, es que hay una masa de potenciales votantes que representa un 60%, y yo puedo estar de acuerdo de que no están unificados, de que no son una coalición, pero que sí debería de haber una pluralidad diferente a la que eventualmente
puede reflejar este proceso que se va a dar aquí el 6 de noviembre. ¿Qué ocurre con esto? Mira, algunas de estas organizaciones que participan, o las que participan en Samaria, no le van a dar legitimidad a ese proceso electoral, porque se siente aquí en Nicaragua, yo he hablado con muchísima gente, que hay un vacío. Es decir, este proceso carece de esa riqueza conceptual, de esa riqueza organizativa, y que entonces tenemos que llenar ese vacío de otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? Inmediatamente después del 6 de noviembre, este proceso de diálogo que se está dando entre el gobierno de Nicaragua y de la OEA, y que tiene unos plazos específicos, tiene que definir unos objetivos bien claros. Ese plazo de tiempo tiene que cumplirse con él. Y tenemos que abocarnos a efectuar esa reingeniería del Estado que necesita la sociedad nicaragüense. Porque aquí yo creo que, francamente, el gobierno se ha equivocado. El gobierno sale debilitado de este proceso electoral. Daniel Ortega, desde mi punto de vista, sale debilitado de estas elecciones. Y en donde tuvo una gran oportunidad que podría haber sido reforzado su mandato, de haber resultado con una legitimidad, y él dejó por un error de cálculo, yo no conozco sus asesores, ahí se equivocaron en ese proceso, por una parte. Se equivocó el sector privado de Nicaragua, porque se dedicó estrictamente a preocuparse por los aspectos económicos sin darse cuenta que la institucionalidad va de la mano. Si no veamos los desarrollos, las evoluciones de los procesos políticos en otros países que han salido de la pobreza. Se equivocó la sociedad civil, ¿verdad?, también, porque con unas exigencias hiperbólicas, y se equivocaron la oposición porque no tuvieron la madurez de formar una coalición que representara una alternativa. ¿Quién está en lo correcto entonces? Todos nos hemos equivocado. Nicaragua como sociedad ha fracasado en esta coyuntura. Tenemos que aceptarlo eso e iniciar un proceso de introspección y plantear elementos que nos permitan llevar a una coincidencia alrededor de la cual sentemos la base de una sociedad estable, en donde las instituciones jueguen su papel y no respondan a una organización política. Eso es fundamental aquí. Si no, mira, aquí podemos hacer grandes diseños, ¿verdad?, hiperbólicos sobre inversiones millonarias en este país, pero recordémonos, fíjate, ¿qué ocurre con la inversión extranjera? ¿Qué ocurre con el desarrollo de una sociedad? Sí, pasa todo eso por la construcción institucional y por la educación. Eso van de las manos. Hay dos elementos que usted acaba de señalar. Acaba de descalificar a tres grandes actores, al gobierno, a la empresa privada y a la sociedad civil. No descalifica a los partidos políticos ni a la oposición. ¿Cómo no? ¿Y a qué parte de la oposición? Porque todas. A toda la oposición en su conjunto. Ninguna tiene razón. Ninguna hay elementos. Pero aquí se ha fracasado. Cada uno en ciertos aspectos han fracasado. Y por eso nos encontramos en esta coyuntura. Yo no descalifico. Doy una opinión negativa en ciertos aspectos. El gobierno se equivoca en quitarle la personería jurídica al PLI que presidía Eduardo Montealegre. El COSEP se equivoca, ¿por qué? Porque se dedica estrictamente a los aspectos economicistas, llamémosle así, y se olvida de la parte institucional. La sociedad civil, porque vemos que hace unos planteamientos hiperbólicos realmente. Y los partidos políticos en general, si nos preguntamos en este momento cuáles son los nombres de los candidatos, cuál es el entusiasmo, creo que parece que están haciendo una campaña de incógnito, porque es muy difícil identificarlo. Y no encontramos esa dinámica que tú vas a constatar en cualquier proceso electoral. Fíjese que yo escuché lo mismo que usted acaba de decir de mi buen amigo Roberto Sansón durante la conferencia de Arturo Cruz. Y él decía, pues nadie conoce los nombres de los candidatos. Recuerdo que en el año 90, ¿verdad? No se conocían a ninguno de los diputados de la UNO y ganaron, ¿verdad? Era la representación de una... Es más, a doña Violeta había que decir que había sido la esposa de Pedro Joaquín Chamorro y la dueña de la prensa para poder identificarla como tal.
O sea, que son elementos como casuísticos y no que sean como parte de... Hoy sí, efectivamente, esta campaña electoral, los que quedaron al frente de los partidos fueron los más palmados, diría yo, en cuanto a la industria electoral. Sí. Y los que podían apostar, aún cuando tenía la representación legal Eduardo Montalegre, no apostaban a ganar. Y pusieron, como endosaron a un familiar una de las candidaturas y después se pelearon con quién iba a ser vicepresidente. Después alguien al parecer informó de que se iban a retirar antes de, para esta época, iban a retirarse de la contienda. Y comúnmente, desinformados o no, como dicen, se tomó una decisión política que es lo que tiene ahorita el país así, a la vista de muchos como que fue un gran castigo el que se derribó. ¿Pero no cree que hay otros elementos que puedan dar de verdad una conversación a la nación en su conjunto? Mira, si te refieres al diálogo, yo creo que son estas organizaciones y las que fueron excluidas de este proceso político, porque yo no me atrevo a llamarle un proceso electoral. Estoy confundido si este es un proceso electoral o un proceso político. Bueno, como dicen ahí, acabo de leer el chiste, sí, famoso, está en un consultorio el huevo y la gallina. Sí. Entonces dice el doctor, pase el primero, y se quedan viendo. O sea, es un problema filosófico. Si usted cree que estamos en un proceso electoral, o si es como la prensa que dice el presidente inconstitucional, y creo que Maximino llegó a decir un día de esto, de que él ya ganó porque va a caer en una oposición y va a ser la primera de la oposición, y que entonces es presidente porque el otro es inconstitucional. O sea, bueno, ¿qué hacemos con eso, folclorismo? Folclorismo político. Bueno, eso es parte, digamos, de lo que es la capacidad metafórica de los actores políticos nicaragüenses. Yo nunca he llamado al presidente Daniel Ortega el presidente inconstitucional. Hay dos aspectos, ¿verdad? Tú puedes, es decir, los gobiernos pueden resultar de un proceso electoral y el ejercicio del poder político es lo que da la legitimidad a un gobierno. Creo que en Nicaragua casualmente debemos de entrar en una fase de racionalidad. Y sería, creo yo, fantástico para esta sociedad que después de los procesos políticos que culminan en la elección de una u otra persona, al presidente se le atribuyen las cualidades que le dan las disposiciones constitucionales y no la personalidad del individuo. Es decir, que hubiera ese respeto al funcionario público. Y creo que con toda sinceridad que aquí en la cultura política nuestra carecemos totalmente de esa capacidad. Por ese motivo yo concuerdo con lo que dijo el Departamento de Estado, ¿verdad? Yo no soy un funcionario norteamericano, pero sí puedo decir que es alentador, con extrema cautela, ese diálogo que está iniciando la OEA con el gobierno de Nicaragua. Le decía arreglón seguido, pero ¿quiénes deberían de participar? ¿Qué cree usted que podría dar, pues, esa, como diría yo, pues, a capricho de todos, ¿verdad? Que a veces es difícil cumplir el capricho de muchos. Y lo digo, he estado escuchando también a Aymerellano haciendo sus propuestas, ¿verdad? Él va a ser, al parecer, uno de los notables que van a invitar a armar. Y veo a otros como Noel Vidaurre, hoy lo estaban esperando en la unidad liberal y sindical y llegó tarde, entonces no lo dejaron entrar, lo dejaron vestido alborotado otra vez porque iba a hablar sobre este tema del próximo diálogo en el cual quiere participar. Algunos lo restan y dicen, participemos los que participamos en las elecciones, los demás que se sumen, ¿verdad? Pero la prioridad deben de ser esto. ¿Cuál sería el marco? ¿O vamos a romper la institucionalidad? Los que participaron, no me importa, vamos a meter a otras fuerzas políticas a participar porque son los que más tienen opinión, por lo que andan provocando caos. ¿Cómo armar eso? Mira, yo no he visto aquí que hay una provocación de caos como tal, ¿verdad? Algunos sectores del gobierno que yo considero radicales dentro del gobierno sandinista, como hay algunos sectores radicales dentro de la oposición,
podemos decir que pueden haber, coinciden objetivamente, digamos, en provocar ese tipo de confrontación. Pero la causa que nos encontramos en esta situación, en este momento, es la exclusión de algunas organizaciones políticas. ¿Cuáles son esas organizaciones políticas? Entre ellos está el PLI de Eduardo Montealegre, está el MRS como organización política. Cualquiera que sea, digamos, la connotación que le quieran dar a uno, el calificativo que se quiere usar. Y me parece a mí que deben de participar las organizaciones políticas. Ellos son los que tienen que designar quiénes los van a representar. Indiscutiblemente es una presencia obligada la del gobierno, el partido de gobierno. Pero el partido de gobierno no puede estar calificando quién va a participar o no en nombre de la oposición. Por eso le decía, la sociedad civil opinadores como usted, ¿verdad? ¿Qué pudieran recomendar, hombre? Yo tengo una breve experiencia, digamos, en lo que fue este proceso de diálogo. Tuve la oportunidad en mi vida de participar en las conversaciones que hubieron con el Frente Sandinista. Y solo voy a hacer un pequeño señalamiento. Inicialmente no hablábamos directamente, sino que fue a través el diálogo indirecto, y el mediador era el cardenal Obando. Después de eso, y le transmitíamos a través de las posiciones conocíamos las posiciones del gobierno. Pero después llegó un punto que era un proceso, digamos, ya insostenible, y nos sentamos cara a cara en Zapoá. Esas delegaciones las presidían Adolfo Calero por parte de la Contra y el general Humberto Ortega por parte del gobierno sandinista. Pero ya estaban ordenados. En el caso del gobierno, pues estaba delegando a su jefe de ejército. En el caso de la resistencia nicaragüense, estaba delegando a su jefe máximo. Sí, ¿quiénes serían los que platicarían? Y habían otros actores políticos. Estaban Aristides Sánchez, estaba Fernández, claro, y otro, como había parte otro, de la delegación. Ahí estábamos otro grupo de personas. Pero no todos representaban bandos individuales, sino que representaban ya una opinión. Sí, estaba la resistencia, estaba el gobierno de Nicaragua. Aquí tenemos la oposición, que van a nombrar sus delegados, la sociedad civil, lo ha manifestado la Cámara Americana Nicaragüense, su deseo de participar en eso. Tú has sugerido algunos notables. Pues en Nicaragua yo creo que hay 6 millones de notables, ¿verdad? Todos son notables. Exactamente. Vamos a hacer la pausa y para regresar a esto, porque también, más para los jóvenes, ¿verdad?, que están pendientes, dicen que cuál es ese pleito de perro que se puede entender estos políticos. Unos ven institucionalidad, otros no ven. Hay mayorías y minorías en esto. Los mayores, que sí le han dado seguimiento por lo menos los últimos 25 años, ¿verdad? Aquí se han hecho diálogos en muchos momentos. Algunos diálogos han resuelto problemas inmediatos, muy pocos han resuelto los problemas de la cultura política en la que seguimos nosotros. Este, ¿a qué se llama? Incluso llegó a un acuerdo político que le llaman el pacto entre Arnoldo y Daniel Ortega, ¿verdad?, que llegaban hasta a un mayor nivel de entendimiento, y después se rompió cuando perdió el control del doctor Alemán de su partido. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar para esta sociedad? ¿Qué se recomienda de cara a los actores actuales? Yo escuché, por ejemplo, a uno de los líderes que debería estar participando en todo esto, que fue el que le quitaron la representación legal, dice que, por lo menos ayer decía, yo no me meto en política. Y aquí sí se requiere del líder de estos organismos, pues si no se van a estar peleando. Y le va a pasar aquí, yo creo que usted supo el tema de lo que le llaman ellos Metrocentro 1, 2, 3, 4 y Metrocentro en los baños, donde se iban a dar los papelitos de lo que iban a ir a votar, y nunca se pusieron de acuerdo en cómo irse a sentar con el gobierno cuando estaba don Enrique Bolaño. Y ahora que no está en el gobierno, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cuál puede ser el acuerdo? Vamos a los mensajes para hablar cómo sugiere don Bosco Matamoros, negociador, facilitar un entendimiento en nuestro país. Adelante con los mensajes. El corazón del cielo late por las victorias. El sol alumbra las nuevas victorias ganadas. La victoria feliz del futuro. Gloria, victoria, trabajo. Adelante, siempre adelante. Que se cumpla lo prometido en los destinos terrenos.
Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria. Tendiendo sus alas enormes al viento, los cóndores llegan. Llega la victoria. El corazón del cielo late por las victorias. El sol alumbra las nuevas victorias. Tiempos de victorias de la mano de Dios. Tiempos de victorias para la gloria de Dios. Amor a Nicaragua, siempre más allá. Adelante con Daniel. Noviembre victorioso. Dos y victorias de la mano de Dios. Juntos seguiremos adelante. Universidad Central de Nicaragua. Medicina y cirugía. Licenciaturas. Ingeniería en sistemas. Medicina veterinaria. Universidad Central de Nicaragua. Pensando en tu futuro. Una república para todos. Me comprometo a promover los bachilleratos técnicos y hacer realidad la ley del primer empleo. Salgan a votar en la casilla 4, a votar por el Partido Conservador, un partido incluyente, un partido que quiere una república para todos. En esta elección está en juego el futuro económico de nuestras familias. El Partido Conservador, amigo de los Estados Unidos, con una república para todos, asegura la ayuda, los préstamos y la inversión para nuestro país. El conteo rápido garantizará que se respete la voluntad popular. El voto es secreto. Casilla 4, bandera verde del PC. Tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad. Manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifica las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia 125 o 135. Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Mantenete informado enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Estamos en esta parte final de su programa de entrevista conversando con Don Bosco Matamoros Hugo a propósito de este proceso electoral que se estará dando el próximo domingo y lo posterior, las pláticas que se espera se inicien en un diálogo nacional, en algunas expectativas que tienen muchos sectores sobre que posterior a eso, bajo los auspicios de la OEA, se puedan iniciar algunas negociaciones beneficiosas para Nicaragua. Yo le decía, ¿cómo usted como facilitador de procesos de diálogo, voy a decirlo, pues así, aunque algunos se van a molestar, van a decir, este don Bosco le están dando más cancha de la cuenta, los que son muy celosos y que creen que solo ellos tienen la piedra? ¿Cómo hacer ese proceso de diálogo, cree usted? ¿Cómo sugeriría usted a los actores? Ya dijo que deben de participar todos. Ya decía que efectivamente tiene que todos tienen responsabilidad y que tienen que aceptarla. Pero un tema es el de mayor interés. Hoy por hoy, en el actual gobierno y el partido de gobierno, aunque hablen de que hay diferencias internas y todo, hay liderazgo. ¿Vale? Y está sólido para poder hablar y llevar una sola opinión.
tenés a la empresa privada sólida y con un liderazgo que pueden llegar a hablar y decir, ¿verdad? Ahí el único problema va a ser César Zamora y Roberto Sansón, si uno le dice vago al otro, y pero son temas que se resuelven en el terraza. Pero la oposición no tiene, porque la que está participando en la elección está cuestionada por los que salieron de la elección. Entonces, ¿esos cómo se van a poner de acuerdo? Hay que llevarlos a todos en pedacitos, ¿verdad? ¿Cómo llevarlos? ¿Cómo llevar a como cuando ustedes platicaron con el Frente Sandinista y con el gobierno en el 80, ¿verdad? Con una sola posición. ¿Qué se tiene que hacer, don Bosco? Bueno, primero yo quiero responder a ese señalamiento que tú has hecho. Yo no me atrevería bajo ningún parámetro a asumir el papel de o pretender que yo soy un facilitador de ninguna naturaleza, mucho menos en un proceso político aquí en Nicaragua. Aquí abundan muchos sabios, ¿verdad? Pero el problema es que se equivocan abundantemente también. Así que yo no quiero caer en ese problema. Pero lo que sí yo creo que es evidente que en este proceso electoral que se está dando aquí en Nicaragua, el gobierno tiene un líder identificable que es el presidente Daniel Ortega, que tiene la autoridad, que es reconocible, aunque se sabe, y tú lo comentabas, que hay diferencias al interno del Frente Sandinista, pero que sí esas son contenidas bajo el liderato del presidente Ortega. En cuanto a las organizaciones que están participando en este proceso, hay algunas, y es clarísimo y es evidente, que algunas de estas organizaciones políticas son aliadas del Frente Sandinista y que desde mi punto de vista no llenarían ese criterio que le llamaríamos partido de oposición o una oposición legítima al Frente Sandinista. Hay otras que tienen una relación ambigua, ¿verdad? Que son mitad oposición y mitad hay un trabajo de colaboración entre ellas. Pero yo creo que lo más saludable sería, más allá de esa capacidad infinita que tienen aquí los nicaragüenses de autodestrucción, de que sean esas organizaciones que designen entre ellas quienes los van a representar en un diálogo. Pero eso no puede ser aquí un trabajo coral de 400 delegados, porque entonces no vamos a resolver nada. Para mí es fundamental que una vez que se ha pasado la etapa entre las conversaciones entre el OEA y el gobierno de Nicaragua, que hay una agenda en donde se señalen específicamente los temas que se van a tratar. Eso es fundamental. Si queremos que hayan resultados y que esos resultados sean de carácter positivo. El resto de la tarea yo creo que se la podemos dejar a esos que tú llamas facilitadores y esos sabios, ¿verdad? Y esperemos que en esta ocasión no se equivoquen. Lo que sí, desde mi punto de vista, es que el país necesita urgentemente una respuesta, pero que la clase dirigente que ha fracasado en esta coyuntura, que todos estos actores, desde el sector privado, desde el sector político, desde la sociedad civil y desde el gobierno, tienen que hacer una profunda reflexión en donde abandonemos la filosofía de todo para mí y nada para ti, cero suma. Es decir, y que pensemos que somos una sociedad en donde en este espacio que vivimos los nicaragüenses, todos tenemos algo que compartir, todos tenemos algo que ganar y todos de alguna forma tenemos que ceder para poder llegar a una solución satisfactoria. Bueno, lo dejo como reflexivo, pues el tema es cómo lo está planteando, pero sí creo de que de una u otra manera esas fuerzas que quieren participar en procesos de diálogo también tienen que dar muestras de que quieren platicar, ¿va? Porque como decía usted, si, que hablen con quien tienen que hablar, mandar el mensaje después, pues, mientras no se puedan ver cara a cara. ¿Verdad? Pero sí, la intermediación que yo creo que ya inició, ¿verdad? debe propiciar
un entendimiento, porque los nicaragüenses requerimos primero paz, segundo más trabajo y en tercer lugar que está más largo que todo, cultura. Cultura, paz, libertad e institucionalidad. Yo creo que si juntamos estos adjetivos estamos construyendo la base de un país que va a ser una sociedad moderna y que probablemente entonces vamos a estar discutiendo sobre el enigma de lo que son los procesos electorales, porque aquí prácticamente casi todo, es decir, no tenemos que predecir porque ya conocemos los resultados. Yo le quiero agradecer, don Bosco, que ha estado aquí con nosotros, pues, y espero seguir conversando ahora que, como dicen, va a iniciar ese proceso. Espero que nadie lo bombardee y que y se pongan de acuerdo las diferentes fuerzas de nuestro país para que se pueda alcanzar acuerdos posteriores a las elecciones, a los resultados que van a haber y después para caminar. Vamos al otro año electoral también. Sí. Sería fantástico que para las elecciones municipales tengamos esa participación tanto nacional en términos de observador internacional y que concurran todas las organizaciones políticas y que aquí tú, en tu programa se esté discutiendo, es decir, cuántos van a participar y nos planteemos ante cada uno de esos actores la incertidumbre de la democracia, que eso es algo mágico y yo le llamo, además de liturgia, un ritual que debemos de ejercer todos los nicaragüenses. Yo lo quisiera que llegaran todos, ¿verdad? Y estén organizados, porque después aparece uno representándose solo y ya dice que es partido político. Y vea qué feo estar diciéndole, hombre, y aquí representas vos, ¿verdad? Sí. Y dice que soy soberano, me dijo un día alguien. Bueno, hay 6 millones de soberanos. Todos pueden tener su propia opinión, pero tenemos que poner de acuerdo en cómo llevarlas adelante. Gracias nuevamente, don Bosco. Gracias, gracias también a ustedes, mis televidentes, de haber estado en sintonía y continuemos con más por el canal de Noticias de Nicaragua. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa.